Ya empiezan las vacaciones y ya nos ha llovido hoy, ¿eh? Hoy hemos corrido y llevamos una semana corriendo continuadamente. Ya no hay carreras hasta el próximo año, así que a disfrutar. Y ahora vamos a ir a ver a la tienda de Trail Market aquí en Sevilla, que siempre se portan genial y así os enseñamos cosillas de RK. Pues último día estamos en Sevilla, tercer día seguido vamos a correr, ¿eh? Yo creo que llevamos tres días seguidos sin correr, uff, meses pero meses. Ayer hicimos un trote muy suave, a 5:20 por ahí, y anteayer hicimos series, hicimos dos bloques de 1000 metros, que la verdad que sale bastante rápido, se va a 3:30 por ahí, luego un bloque de 500 metros, salió a 3:10, 3:12, y luego un bloque de 200, salió por debajo de 3. De hecho, la primera me salió a 2:40 y pico, y luego la segunda a 2:56, o por ahí, creo, si no me equivoco. Pero bueno, en esto lo tenéis todos los datos. Que luego la gente se enfada porque me equivoco 5 o 6 segundos. Hoy vamos a hacer un calentamiento de 3-4 kilómetros, y vamos a hacer un 10x200 o un 10x300 metros, ahora veremos. Vale, igual metemos 8x400 o algo así. Hace viento, hace frío. Son las 9 de la mañana y hoy viajamos ya a Suiza, ¿eh? Así que a ver si consigo hacer un videoblog, porque la verdad es que yo estoy motivado en YouTube, no sé por qué. Así que vamos para allá. Bueno, aquí todos preparados para el entreno, ¿eh? Juanma, yo también tengo mis seguidores aquí, tío. Mira, mira. Menudos pájaros, mira, empieza la serie esa. Qué bien, tío. Muy bien, Me duele hasta los hombros de las series, tío. Sudada, Temperatura perfecta para correr, tío. Me encanta este mes para correr. Bueno, ya sabes que después del triatlón de la Copa de España, ya me han echado el toque y ya no podré grabar más en triatlones desde dentro. Y lo vamos a cumplir, así que ahora simplemente buscar motivarse. Quiero mejorar también Instagram, quiero mejorar YouTube, me he quedado muy estancado. Este verano ha sido muy duro. Quiero volver a seguir motivado. Al final estoy preparando temporada chula, inteligente. Y bueno, espero poderos transmitir un poquito más de motivación, un poquito más de ganas. Al final los comunicadores lo que tenemos que hacer es motivar, no desmotivar. Así que bueno, tío, como digo, llevo 3 días de vacaciones, 3 días de entreno. Y hoy, si el cuerpo como se nota que está propenso a sufrir, como estaba así de vacaciones, ¿eh? Así que nada, ya hemos terminado las series, ahora trataremos 3-4 kilómetros muy muy suaves, escuchando podcast. Me gusta escuchar música, pero sobre todo días de como ayer que fue suave o recuperaciones, me gusta escuchar, en mi caso, a Marco Vázquez, a Invicto, porque te habla sobre neurociencia, te habla de cosas actuales, actualizadas. Porque aún escuchas cosas de mucha gente que se decían hace 5 o 10 años y no son así, ya están actualizadas, ¿vale? Así que venga, hay que seguir leyendo, hay que seguir entrenando y motivados para el próximo año, así que venga, ahí vamos.